Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? Arrancamos ahorita en este instante. Bueno, antes de arrancar, bueno, estábamos en continuación con el tema de ayer, ¿verdad? Veamos. Vamos a cargar la presentación y luego, dentro de unos minutos, vamos a pasar lista. Ok, por aquí nos quedamos más o menos, ¿verdad? Vamos a ver, estábamos hablando de... Sí, de los videos, ¿verdad? Que los videos tienen más impacto que en las imágenes. Eso era lo que estábamos hablando el día de ayer. Ayer estuvimos tocando varios temas sobre redes sociales, ¿sí? Dimos por ahí un recorrido sobre las redes sociales, especialmente pues Facebook. Vimos el Facebook Ads. Mandar un poquito de Facebook Ads. Y vamos aquí a crear contenido que no creas tú mismo, sino que contenido de influencer y contenido generado por el usuario. Son dos tipos de contenido. Cuando los famosos comparten contenido, la audiencia escucha, ¿sí? Hablando de los influencers. Eso es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Los influencers pueden haber comenzado como bloggers o creadores de contenido, y ampliaron su audiencia hasta formar una gran base de seguidores, ¿sí? Esa es una de las estrategias que usualmente se ocupa, es usar a los influencers para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Obviamente, influencers que vayan de acuerdo a mi marca, ¿verdad? Porque hay de todo tipo de influencers. Influencers deportivos, influencers... pues que son netamente cómicos y aún esos están en cierta categoría, ¿verdad? Para cierto tipo de producto. Hay influencers como por ejemplo de belleza, ¿sí? Influencers sobre modas. Sí, hay un montón de tipos de influencers. Dependiendo lo que yo quiera, mi producto quiera, pues así yo puedo abocarme a cualquiera de ellos. ¿Ok? Puedes ponerte en contacto con influencers mediante empresas que se dedican a asignar usuarios para que creen contenido para ti o lo compartan, ¿sí? Obviamente para todo eso hay que pagar, ¿verdad? Obviamente. El contenido generado por el usuario sería el otro. ¿Qué incluye artículos de blogs, tweets, artículos, videos, imágenes o reseñas? Es creado por seguidores de tu empresa o producto y compartido en las redes sociales. El 76% de los usuarios afirma que confía más en el contenido que comparten otros usuarios que el de las propias marcas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un equipo de Interware en México comparte su felicidad tras haber completado la certificación de HubSpot. Y aquí está la foto, ¿verdad? Impulsa la creación de contenido generando por el usuario, ofreciendo premios u organizando concursos y sorteos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder fomentar el contenido generado por el usuario, ¿ok? Los hashtags, los famosos hashtags, son útiles para la búsqueda, pero también permite seleccionar ciertos tipos de contenido, ¿ok? O sea, los hashtags son una herramienta muy poderosa al momento de compartir contenido. ¿Por qué razón? Porque son como una especie de guía para, tanto para los buscadores como para los usuarios, ¿verdad? De repente compartimos un hashtag de algo. Hay hashtags que ya traen un montón de, digamos así, seguidores, por decir algo, que se comparten mucho, son muy fuertes, y eso puede generar tráfico. Los hashtags pueden generar tráfico. Usted coloca un hashtag que genera tráfico, muy probablemente la gente lo va a encontrar. ¿Ok? Hay páginas también que ayudan a eso.
Vamos a ver si podemos compartir una de esas. Unas páginas que son hashtags que ya son creados. Vamos a ver. Porque a veces uno inventa el hashtag, ¿verdad? Y lo puede hacer perfectamente. Pero es mejor cuando ya es creado, cuando ya otra gente pues lo está siguiendo, es más fácil que lo encuentren. Vamos a ver si podemos encontrar algo de esto por acá. Veamos. Vamos a ver, aquí tenemos una página bien interesante, se la voy a compartir. Esta de acá, Webstergram. Este ayuda a analizar las cuentas y en teoría pues da ejemplos de qué hashtag podríamos utilizar, ¿verdad? Aquí da algunas cuentas que pues que generan bastante tráfico. Vamos a poner una cuenta. ¿Alguien de ustedes me quiere compartir su cuenta? ¿Alguna cuenta de Instagram? ¿De empresa? Para ver qué sale. Chicos, chicos. Ajá. Hola, hola. ¿Alguien que me quiera compartir una cuenta? Quiero ver por acá. Me la escribieron, quizás. Vamos a ver. Ok, vamos a ver estas dos. May no Mau, ¿verdad? Ok. Vamos a cambiar aquí el May. Veamos, a ver qué sale. No la encontró, dice. Vamos a ver acá. Y de loguearlo. Bueno, vamos a buscar otra. Por aquí encontré esta página bien interesante. Es un blog, por cierto. Vamos a ver, hashtag for likes. Vamos a ver, hashtag. Aquí está. Ok. Vamos a ver, búsquedas recientes. Estas son las búsquedas, ¿ves? Que han recientemente. De los hashtags. Ok, analiza su perfil. Bueno, pongamos el mismo usuario. Vamos a ver qué sale. Ok.
Bueno, vamos a poner algo general. Bueno, nos piden que nos inscribíamos, ¿verdad? Bueno, aquí hay una, ¿eh? Belleza, belleza natural, bellezas. Son top 10 hashtags utilizados con belleza. Aquí tenemos. Vale, vamos a ver. Hay un montón de páginas así, que uno puede encontrar diferentes tipos de hashtags. O sea, un montonazo de páginas. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Ah, esta la acabamos de ver. Ah, no. Veamos. Esta es. Veamos. Algunos hay que pagar por lo que veo, ¿no? Hay otros que son gratis, por cierto. Hay unos que son gratis, hay otros que hay que pagarlos. Este creo que hay que pagar. Pero por lo menos esta nos dio una luz, ¿verdad? Vamos a ver otra. Podría ser zapatos. Veamos. Aquí está, veo. Hashtag zapatos. Este hashtag lo usa, mire cuánta gente. 8 millones. Zapatos deportivos, zapatos mujer, zapatos Colombia, zapatos moda, zapatos nuevos. Y aquí podríamos ver, ¿verdad? Zapatos moda. Veamos. Miren, este hashtag, ¿cuánta gente lo usa? 200 mil personas. El de zapatos moda. Y aquí hay más hashtags, ¿eh? Ok. Entonces, aquí podemos nosotros ver qué hashtag nos puede, por lo menos en esta página, qué hashtag nos puede nos puede ayudar, ¿verdad? A generar mayor cantidad de tráfico. Los hashtags son una herramienta súper poderosa, chicos. No se les puede olvidar utilizarlo. Vamos a ver. Academia de Fútbol Bosco. Vamos a ver esta. Probemos esta. Buenas noches. ¿Cómo es que generan el tráfico? ¿Es porque los motores de búsqueda los toman en cuenta? ¿O cómo? Fíjense que no comprendo bien cómo es que generan el tráfico ellos. Sí, sí sé cómo se utilizan, pero ¿cómo es que generan el tráfico? Es que lo que pasa es que los hashtags son como una especie de rótulo, ¿sí? De rótulo, que abarca como una especie de tema. Entonces, todos los que de repente pongan ese hashtag, los buscadores, alguna persona que ande buscando, pero los buscadores, especialmente las redes sociales, más que todo, son las que pueden interactuar en una manera más fácil encontrando ese tipo de rótulos, digámoslo así, los hashtags. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, cuando usted va ahí en el centro de San Salvador o de repente va en la calle donde hay un montón de rótulos, usted anda buscando una farmacia y usted dice farmacia, 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 hasta que ve el rótulo de una farmacia. Ah, pues aquí es, ¿verdad? Ah, pues más o menos así funcionan los hashtags. Así, similar como una etiqueta o categoría en una página web. Exacto, exacto. No. Similar como una etiqueta y categoría. Mientras
los hashtags tengan mayor cantidad de búsqueda, mucho que mejor, ¿verdad? Y hay, como le digo, hay un montón de páginas web que le pueden ayudar a eso. Esta es una de ellas, ¿verdad? Que está interesante. Hay otras que son mejores. Hay otras mucho mejores que esta. Que le dicen, ok, usted pone el negocio, le dicen, ok, le recomendamos estos hashtags, ¿verdad? Y así vamos. Algunas sí son de pago, otras son gratis. Esta es de pago, pero tiene su parte gratis, ¿verdad? Que está interesante, la verdad. Así que, vaya, vamos a ver, sigamos a la presentación. Entonces, era un pequeño paréntesis de los hashtags. Vaya, sigamos. Ok, ¿cómo crear un hashtag? Pues escribe el signo numeral seguido de la palabra o frase. No utilice signos de puntuación ni espacio ni entre palabras. Así como, por ejemplo, estos. Tus amigos primeros, tu hashtag, HubSpot Life, etcétera, ¿verdad? Y uno lo puede crear, claro que sí. Claro que puede crear su propio hashtag. Pero mi recomendación es que los combine. Ponga hashtag que ya son creados, que tienen tráfico, y hashtag propio, ¿verdad? Experimenta con diferentes tipos de contenido, plataformas y prueba cuál es el mejor momento para publicar. Este es otro punto también importante. Porque uno puede publicar en diferentes plataformas. Ya vimos, el día de ayer vimos varias alternativas. Vimos Snapchat, vimos aparte de Snapchat, vimos, quiero ver qué otra, LinkedIn, vimos un poquito de LinkedIn, no me acuerdo qué otra más. Pero antes de que se me olvide, vamos a pasar lista. Ya se me había olvidado por estar hablando de los hashtags. Vamos a ver. Veamos, hoy es martes 27, Alexis Valencia. Alexis Valencia. ¿Está o no está don Alexis? Quiero ver. Alexis, como no, aquí está Alexis. Bueno, ya tiene mal el micrófono. Bueno, veamos. Uy, permítame. Ya se me... Dijimos que estaba Alexis, ¿verdad? Ana Silvia Enríquez. Buenas noches, presente. Okay. Andrea del Carmen Sandoval. Buenas noches, presente. Muy bien. Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto Díaz. Presente. Presente. Presente, gracias. Celia Albertina Aparicio. Presente, buenas noches. Okay. Celina Lisa Tarrieta. Presente. Okay. Claudia Carolina López. Presente. Edwin Omar López. Edwin Omar. Presente. Eric Roberto González. Presente. Bien. Erika Karina Cepeda. Presente. Henry Vladimir Serna. Presente. Jacqueline Rosana Jovel. ¿Qué es eso? Ahí hay pizza. Ahí veo pizza. Vaya.
Jacqueline. Presente, presente. Ok. Acordémonos abrir siempre la cámara, chicos, cuando empecemos lista. Jacqueline me dijo presente, muy bien. Jocelyn Solano. Presente. José Ángel López. José Ángel López. ¿Dónde está José Ángel López? Quiero ver. ¿Cómo no? Ahí está José Ángel. Bueno, José Balmore Montenegro. Presente. Bien. Juan Carlos Rodríguez. Hola, buenas noches a todos. Presente. Bien. Carla María Fuentes. Presente. Ok, Manuel Ramón Guzmán. Buenas noches, presente. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Ok. Miguel Johnny Cepeda. Buenas noches, presente. Ok, Natalie Yesenia. Natalie. ¿Dónde está Natalie? Dijo Natalie Yesenia. Mi nombre es Natalie Gabriela. Natalie Gabriela. Ok, déjenme revisar. Ah, es cierto. Norma Yesenia. Mil disculpas, Natalie. Presente. Es decir, Yesenia. Sí. Ok. Permítame. Raquel Menéndez. Raquel. Vamos a ver, Raquel. No, no ha venido Raquel. Ok, veamos. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Rosa Maideli Andino. Presente. Muy bien, nos hizo falta ayer. Sonia Margarita Ábalos. Presente. Bien, Tatiana Saray Romero. Buenas noches, presente. Ok, y Vanessa Beatriz Gómez. Buenas noches, presente. Perfecto, bueno, ya que pasamos esta parte, vamos directamente otra vez al material, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, estamos hablando de experimentar poniendo contenido en diferentes plataformas, ¿sí? Ponemos lo de los backlinks también. ¿Por qué auditar las redes sociales es clave para entender el éxito? Bueno, dudas frecuentes sobre las redes sociales. Número uno, ¿cómo puedes saber si lo que estás haciendo funciona? Es algo que siempre preguntan. Dicen, ¿cómo voy a saber si funciona o no funciona? ¿Publico el contenido correcto, sí o no? ¿La audiencia responde, sí o no? ¿Las campañas en las redes sociales generan un retorno de la inversión? ¿Estás invirtiendo correctamente? Estas dos últimas pues son para marketing digital, ¿verdad? Y estas de aquí pues se pueden aplicar ya sea para post normales, community manager o marketing digital. ¿Ok? Pero sí, ¿cómo podemos saber si lo que está haciendo funciona? Bueno, ahí vemos una vez más las métricas. Y vemos una vez más el resultado de las campañas. ¿Cuántas interacciones tiene? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántas visitas tiene? ¿Cuánta gente lo ha compartido? Si se ha compartido más que otras. Cuando uno comienza a subir posts en las redes sociales, uno va midiendo, ¿verdad? ¿Cuál funcionó más? ¿Y por qué habrá funcionado más? Uno observa, ¿verdad? ¿Cuál fue la temática? ¿Qué fue la imagen? ¿Qué fue lo que impactó? Etcétera, ¿verdad? ¿Ok? ¿Publicas el contenido correcto? Hay otro detalle muy importante en relación a la publicación. Y es lo siguiente. Las redes sociales, de por sí, por ejemplo, estuvimos viendo ayer el Facebook Business, el Business Suite, lo estuvimos viendo el día de ayer, así más o menos, ¿verdad?
ahí es donde nosotros podemos publicar. Lo voy a aperturar aquí, lo voy a abrir para que veamos lo que estoy tratando de decir. Nos vamos a ir al Business Suite, que es una forma, digámoslo así, donde quieren integrar todo. ¿Sí? En el Business Suite. Quiero ver. Ahora digamos esto. Ok, aquí tenemos pues una página. Veamos, vamos a ver, supongamos que queremos crear un anuncio. En el Business Suite yo puedo colocarlo de una sola vez tanto en Instagram como en ¿cómo se llama? En Facebook, ¿verdad? Pero como que aquí... No, esta no me va a funcionar. Porque no trabaja mucho... No, pues no. Vámonos. Salgámonos de aquí. Vamos a ver. Qué raro. Bueno. Esto ya vi que lo han cambiado. Vamos a buscar otra página mejor. Regreso. Veamos. Esto veamos. Aquí, abrir. Bueno, aquí tengo yo ya el Business Suite, las publicaciones, historias y todo. Aquí están. Y aquí yo puedo ver, ¿verdad? Ok, 49 personas alcanzadas, 2 comentarios, 50 personas, 36 personas, 53, 58, 45. Vamos a ver. Tenemos 54 en Facebook, 74 en Instagram. Esto es bien poquita la cantidad, ¿verdad? Vamos a ver.
Dígame, Henry. Supongo que la cuenta es nueva y lo está haciendo de forma orgánica. Acá no, no ha hecho exacto, paga. Exacto. Oh, por eso la han dejado, baja. La han dejado aventada. Algo así. La verdad es esa, la han dejado aventada. Y es en forma orgánica, correcto. No se paga absolutamente nada. Si fuera pagada, tuvieran ya miles de suscriptores o miles de likes. Pero lo que estoy tratando de encontrar es otra cosa. Déjeme ver. Aquí hay un planificador donde yo puedo programar mis campañas, ¿verdad? O sea, decir, ok, yo quiero que sea... Creo que en el botón de planificador, ¿no será? Que está a un costado. Ahí está, planificador. Ah, perdón. Aquí programar publicación, ¿verdad? Doy clic aquí, la programa. Lo que le quería decir es lo siguiente. A donde quería llegar. Creo que fui a dar una gran vuelta. Siempre lo que es el planificador le va a decir, mire, yo le recomiendo que lo haga tal día, tal hora, porque siempre recomienda, ¿verdad? Porque es donde está la cúspide de la gente que ve su programación, ¿verdad? Su ¿cómo se llama? La gente se conecta, ¿verdad? Le aconsejan los días y las horas. Entonces yo recomiendo siempre hacerlo un poquito antes. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de mi competencia va a ir acá. En cambio, si yo lo hago un poquito antes de esta hora, tengo la posibilidad de que me vean mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque mi competencia no va a postear a esa hora. Va a postear después. Entonces, yo siempre recomiendo hacerlo unos minutos antes, ¿verdad? Que me digan el Facebook o el Instagram, okay, esta fecha, esta hora, ¿verdad? Entonces, yo lo hago antes. ¿Ok? 5 minutos antes, 10 minutos antes, buenísima hora para que la gente comience a ver mis publicaciones mucho más antes que mi competencia. Ese es un tips que nadie se lo da. Bueno, sigamos. Eso es lo que quería llegar. Creo que fui a dar una gran vuelta, ¿no? Vamos a ver. ¿Publicas contenido correcto? ¿Ok? ¿La audiencia responde o no responde la audiencia? Sí, ahí habría que ver, ¿verdad? Esas preguntas. Y la campaña en las redes sociales genera retorno de la inversión, es decir, que hay compras, sí o no. ¿Estás invirtiendo correctamente, sí o no? ¿Ok? Todo eso tiene que ver con los resultados. Aquí es donde cuentas de las redes sociales. Aquí es donde valen, ¿verdad? Y es donde comienza la auditoría, ¿verdad? Los beneficios de la auditoría es crear o modificar una estrategia y alinearla con metas y objetivos comerciales específicos y prácticos. Identificar tendencias que puedes usar para crear o modificar tus campañas en las redes sociales. Obtener información valiosa sobre la opinión de los clientes y su percepción de tu marca. Ofrecer información sobre qué funciona y qué no, poder administrar y justificar tus gastos. Entonces, todos son los beneficios que se tiene al hacer una auditoría de redes sociales. Con la auditoría puede identificar los cambios en las interacciones y el rendimiento y qué no funciona. Sí, por ejemplo, aquí pudimos ver algunos posts que no mucho, ¿verdad? Aquí hay publicaciones. Este no tenía ningún comentario, este tampoco tenía ningún comentario, aquí solo 4 personas, a pesar de que tenía un montón de hashtags, ¿ves? Pero aún así no pegó mucho. Y era un video, ¿ves? No era video. Vamos a ver todas las publicaciones. Hay unas que pegan más que otras. Aquí ya tenemos un poquito más de métricas. Ahí está. Esto es lo que quería ver. Miren, ven, alcance, comentarios, me gusta, digamos. Todo esto fue en forma orgánica. Miren, estos tienen un poquito más, ven. Estos. Y esto es imagen. 404 personas. 98. No estaba tan mal.
Bueno, en comparación con los datos anteriores. veamos, sigamos. Ahí yo puedo ver cuáles fueron los que pegaron más y cuáles fueron los que pegaron menos. Porque hay un dato interesante. Aquí, estos son imágenes. Y los que veíamos al inicio son videos. Entonces, hay algo interesante. ¿Qué es? Porque, ¿qué tipo de imagen está pegando más que el tipo de video que estamos haciendo? ¿Verdad? Por ejemplo, ese 101. Okay. Es una imagen. Esta tiene muy poquito, ¿no? Vamos a ver acá. Este es un slide. Esta es imagen. Imagen, imagen. Como que estas imágenes como que pegaron más, como que van de acuerdo al mercado, ¿verdad? Mira esta. Este es un slide. Esta es una imagen. 104 personas alcanzadas, 12, 20 me gusta, 2, 6 comentarios. 81, 79, imágenes, imágenes. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque ya cuando vamos a los videos, que son los del inicio, ¿ve? Ya las cantidades son casi que la mitad. Y son videos, ¿verdad? Se supone que tendría que ser mayor cantidad de tráfico, pero no lo es. Esto es un dato bien interesante que se podría analizar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Eso se hace en una auditoría. Vamos a ver, herramientas para analítica. Esas son algunas de las herramientas que podemos utilizar para una analítica. Es posible acceder a algunas de las métricas en la misma red social, como estábamos viendo, ¿verdad? Como estábamos viendo. Vamos a ver si podemos accesar a otras métricas. Veamos. Las herramientas. Aquí podríamos ver formas, informes de anuncios. Vamos a ver. A veces tardan en cargar un montón porque, como estoy ocupando Zoom, ¿verdad? Eso jala bastante recursos de la máquina. Bueno, todo lo que carga. Sigamos, ahí está. Veamos, aquí tendríamos que irnos a la cuenta, ¿verdad? Bueno, aquí no vamos a tardar mucho en configurar esto, pero más o menos por aquí podemos encontrar algunas métricas. Vamos a ver, sigamos. ¿Qué nos pueden indicar? O sea, cómo nos está yendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, que acaba de pasar, aquí podemos ver la cantidad de usuarios que son únicos y los que son repetidos. Este está bien interesante. También se puede ver las métricas cuando se da una campaña, por ejemplo, que publicitaria. Se puede ver la diferencia entre la campaña orgánica y la campaña pagada. ¿Sí? Lo ponen en diferentes colores y se ve una diferencia bastante grande, por cierto. Las herramientas para redes sociales de Hotspot te dan acceso a informes de toda información que necesitamos también. Se puede hacer métricas a través de Hotspot. Si recién estás empezando a usar redes sociales, quizás aún no necesitas una auditoría.
Puedes recopilar métricas que necesitas de diferentes lugares y monitorearlas en una hoja de cálculo. Así de sencillo. Las métricas para cada red varían según los resultados medibles. Métricas de redes sociales que debes monitorizar. Número uno, enumera las cuentas de redes sociales que tiene tu empresa. Para empezar, identifica a los propietarios internos de esas cuentas y quienes tienen acceso a las contraseñas para saber quiénes pueden accesar y cambiar información. Registra cuántos seguidores tienes en cada cuenta. Investiga si hay seguidores o cuentas que no pertenecen a tu empresa, porque de repente más de algún empleado se le ocurrió hacer una red social clandestina, ¿verdad? Y ahí aparece de repente un montón de redes. Yo ya me he topado con varias redes sociales que se supone que son de una empresa, pero no. Los mismos empleados crearon su propia red social de la empresa. Pero ahí está que la tienen aventada, toda la mal administrada y todo, ¿verdad? Porque alguna razón tuvieron, alguna buena intención tuvieron en su momento, pero ahí está que dejaron aventada la red social. Así me pasó también con una empresa que uno de los socios, porque era una cooperativa, tenían como 200 socios, uno de los socios se les ocurrió hacer un sitio web gratis, ¿verdad? Hace como 10, 15 años. Y resulta que cuando nosotros creamos el sitio web de ellos propio, híjole, competir contra el mismo sitio web estuvo complicado, porque como ya llevaba años allí, y Google lo encontró y lo indexó, ahí estaba que cuando buscaban la empresa aparecía primero el otro sitio. Y en un sitio terriblemente horripilante, ¿verdad? Como ustedes no tienen idea. Entonces, ahí fue una lucha de posicionamiento SEO para poder desplazar ese sitio. Pero al final lo logramos, ¿verdad? Con diferentes técnicas y logramos que el sitio que nosotros creamos apareciera en los primeros lugares. Pero eso sí, nos costó unos 2-3 meses lograr eso, ¿verdad? Y eso puede pasar. De repente hay gente que dice, ok, yo voy a hacer la red social de la empresa porque no hay nadie que la haga. Y la hizo con buena intención, pero la dejó ahí aventada. O de repente algún ex empleado que ya no trabaja en la empresa, lo hizo y ahí está la red social, ¿verdad? ¿Y cómo la eliminamos? Complicado a veces. ¿Ok? Vamos a ver, investiga 6 seguidores o cuentas que no pertenecen a tu empresa. Garantiza la coherencia del perfil de la empresa. Es decir, que sea congruente en todo, que sea congruente en el sitio web, que sea congruente en todas las redes sociales, que sea congruente en todas las plataformas, algo súper, súper importante. Y analiza el rendimiento del contenido, es decir, cada contenido que usted suba, qué tan bueno es, qué tanto pega. Y ahí podemos analizar, ¿verdad? Comparar. ¿Ok? Métricas de contenido que debes monitorizar. Número uno, publicaciones con rendimiento más alto y más bajo, lo que estábamos viendo. Publicaciones con más interacciones, también lo que estábamos viendo. Frecuencia de la publicación. Ojo con esto. Esto es súper, súper, hiper, mega vital. La frecuencia de las publicaciones. Porque hay muchas empresas y hay muchas redes sociales, más bien dicho, hay muchas personas que tienen redes sociales que publican una vez a la semana. Una vez cada 15 días. Y eso no es así. Dentro de los algoritmos de las redes sociales, mientras más se publica, mejor. ¿Ok? Entonces, una publicación diaria por lo menos. 2, fantástico. ¿Sí? Pero no es que diga, ¿y hoy qué voy a publicar? ¿Verdad? No, no es así. Usted tiene que sentarse a programar el contenido del mes. Es decir, ¿cuántos reels va a sacar? ¿Cuántas portadas va a cambiar? Portadas me refiero al banner de arriba, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo va a cambiar al mes? ¿Cuántos videos va a sacar? ¿Qué días lo va a sacar? Sí, es una sentada de planificación, ¿verdad? ¿Y por qué esos días? ¿Ok? Eso es algo muy importante. ¿Por qué esos días? ¿A qué hora va a salir la publicación? Podemos dejarla programada en automático, desde un mes antes. Entonces, usted se tiene que sentar y definitivamente programar todo eso. Mientras más reels, más videos, más stories, todo eso, ¿cómo se llama? Es mejor para la red social. No solo le da movimiento, sino que le ayuda a que la misma red social lo promueva. Es por el mismo algoritmo. Entonces, si ustedes se fijan, los influencers, ellos publican aproximadamente 1 o 2 veces al día. Publican cosas 1 o 2 veces al día.
que lo colocan en las historias, que lo colocan en los reels, que lo colocan en el post, ¿verdad? Así hacen los influencers, o sea, ¿y cómo lo hacen ellos? Bueno, y es lo que les estoy explicando, se sientan, programan y lo dejan en automático. Quizás tardan un par de días en programar el mes, pero ahí lo dejan, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a salir en cada día y todo? O de repente hacen un en vivo, o de repente hacen, o suben algo, en, algo bien, algo que sucedió en ese momento, en una, un post bastante esporádico, ¿cómo es? No, no es esporádico, es espontáneo, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces, todo eso funciona. De repente usted deja ya su publicación programada, pero de repente hay situaciones espontáneas, ¿verdad? Que usted puede hacerlo, de repente una foto, chas, la sube en Instagram. Un video de alguna cosa, rapidito a Facebook, y así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué tipo de contenido tiene rendimiento más alto y más bajo? Esto se evalúa. Por ejemplo, lo que estábamos viendo ahí, es el ejemplo. ¿Qué contenido tenía mejor rendimiento? Las fotografías. Increíblemente, pero las fotografías, mejor que los videos. Entonces habría que analizar qué sucedió, ¿verdad? Hora de publicación que genera mejor tasa de interacción, lo que les estaba explicando, que hay una hora de publicar, que la misma red social te dice, te sugerimos a tal hora, a tal día. Vamos a ver, ¿cuándo se realiza esto? De tener más activa la página, ¿cuándo paga publicidad también incide? Ok, sí, obviamente, en la publicidad hacemos exactamente casi igual que esto. Lo único que la publicidad, como es algo que no voy a estar sacando anuncios todos los días, sino que simplemente hago mi estrategia publicitaria, la lanzo y después yo la ajusto y una vez ajustada, ahí la dejo. Simplemente voy monitorizando a ver cómo va por día, nada más. No tengo que estar haciendo casi que todo esto, ¿verdad? Esto es más que todo para un community management. ¿Qué se hace esto, verdad? Para publicidad se puede hacer hasta cierto punto, como les digo. Pero es más que todo al inicio. Ya una vez arranca la publicidad, usted la deja ahí, ¿verdad? Y solo la va monitorizando o monitorando más o menos de vez en cuando, cada día o cada dos días, para ver cómo va. ¿Ok? A ver si le agrega más presupuesto o está bien con el mismo presupuesto, etc. Pero cuando llegar a ese punto, le voy a explicar cómo es que se hace más o menos. En lo que es publicidad por internet. Vamos a borrar esto. Pero, funciona de la siguiente manera. Vengo yo y creo, por decir algo, campaña 1. De ahí campaña 2. De ahí campaña 3. De ahí campaña 4. De ahí campaña 5. Va. Pongamos que tengo 5 campañas y cada campaña tiene 5 anuncios. Pasó un montonazo. Entonces ahí yo varío. Ahí yo pongo estrategias de, por ejemplo, en la campaña 1 y en cada una de las campañas pongo segmentos diferentes. Y ahí comienzo yo a experimentar, ¿verdad? Como lo que vimos en la clase pasada. Entonces, hago una especie de filtro, ¿verdad? De filtro. A ver cuál elimino. Si de repente digo, ok, voy a eliminar, esta campaña no me funcionó fuera, esta otra también no me funcionó, esta regular la voy a evaluar, esta tampoco me funcionó, esta va bien. Entonces de repente lo dejo pasar unos días, digo, ok, esta campaña ya no arrancó, así se quedó, así que la quito, fuera. Y solo me quedo con la campaña número 5. Entonces la campaña número 5. A la campaña número 5, lo único que voy monitoreando es el rendimiento. Si de repente le puedo subir un poquito más de capital para que me rinda un poco más, o así lo dejo bien, o qué es lo que hago, ¿verdad? Porque hay campañas evergreen que pueden estar ahí perennes, ¿verdad? O de repente hay un momento en que la campaña comienza a decaer, entonces vuelvo a repetir este mismo proceso para lanzar otra campaña nueva, hasta que queda otra vez una campaña aquí, ¿verdad? Activa. Y es la que le meto todo el presupuesto. Eso es lo que básicamente se hace, es la estrategia que se hace en las campañas de marketing digital, distinto a las campañas de social media, ¿verdad? De community management, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué más? Digamos, no sé si contesté la pregunta o no la contesté. Me faltó explicar más. Hola, hola. Sí, ok, perfecto. Vamos a ver, frecuencia de publicación, qué tipo de contenido. Ok, visualización de videos, sí.
Vamos a ver, sigamos. Métricos de contenido que debes monitorizar. La tasa de click-through, es decir, los clics para entrar, ¿a dónde? Pues a mi sitio web, a ver el video, etc. Alcance impresiones. Ojo con esto, alcance es una cosa, impresiones son otra cosa. Las impresiones son las veces que salió mi anuncio. Esto es más que todo, esto sí es marketing digital. Esto de acá. Esta de aquí era más que todo para community management. Este sí es para marketing digital. Las impresiones son las veces que salió mi anuncio. Alcance son las personas que lo vieron. ¿Ok? Número de menciones en Twitter. Palabras claves eficaces. Esto es en Google Ads. Tasa de respuesta. Esto es en todas las redes sociales. Y algún tipo de sentimiento positivo o negativo que de repente nos puedan decir, ¿verdad? No te olvides de los anuncios. Analiza la competencia. Ya vimos ayer cómo poder ver qué es lo que está haciendo la competencia en la biblioteca de medios de Facebook, ¿verdad? Cómo usa las redes sociales la competencia, cuántos seguidores tiene en comparación con tu empresa, cuál es el rendimiento de su contenido, qué tipo de contenido tiene el mejor y el peor rendimiento, cómo interactúan con tus seguidores, todo eso, ¿verdad? Ver toda esa información en el único lugar, en un único lugar, te ayudará a analizar la eficacia de tu contenido y tus tácticas, si funcionan o no funcionan. Una auditoría en las redes sociales te ayudará a desarrollar nuevos puntos de referencia o KPIs, es decir, indicadores de gestión, cuáles son aquellos indicadores que yo necesito tener, determinar cuál es la mejor combinación de contenido y dónde y cuándo publicarlo. Entonces, todo eso me va a ayudar una auditoría. Identificar las oportunidades de interacción o interactuar de manera más eficaz con los clientes. Adapta el presupuesto y calcula el ROI o el ROAS, dependiendo, ¿verdad? Porque, como les decía, a nosotros nos interesa más que el ROI, el ROAS, que es el retorno de la inversión de publicidad, el ROAS. ¿Ok? Porque el ROI, estamos hablando de un montón de cosas más. Aunque sí se podría hacer, ¿verdad? Identificar si es necesario hacer cambios en el uso de los recursos para aumentar tus esfuerzos en las redes sociales. Prepárate para hacer auditorías con este nivel de detalle cada 12 o 18 meses, por lo menos, o sea, una vez al año por lo menos. Tómate un momento para evaluar esta auditoría y considera quién es tu buyer persona y cuáles son tus objetivos comerciales. ¿Cómo llevar la estrategia inbound al siguiente nivel con marketing digital? Bueno, primero debes saber cómo crear una audiencia en redes sociales, que es lo más probable que vean tu contenido, es decir, siempre el buyer persona. Incluye enlaces en las redes sociales, en la firma de correo electrónico, en las plantillas de presentación, tus tarjetas de presentación, la documentación y material junto impreso, al pie de tu página, de tu sitio web, los boletines de noticias por correo electrónico, etcétera. Todo que vaya en las redes sociales y sitio web. En todo. Redes sociales y sitio web. En tu sitio web, agregar botones para compartir en redes sociales, artículos, blogs y descripciones de productos. Incluye enlaces para Pinterest en las páginas de tus productos. Incrusta video en YouTube, Facebook Live y en otras páginas de destino. Y habilita el inicio de sesión único, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que cuando usted cargue la página web y de repente va a aparecer ahí, aquí está mi sitio, aquí está mi Facebook y aquí está de una sola vez la página de ellos, ¿verdad? A eso se refiere. A los que no entendieron, voy a ver si pongo un ejemplo, espérenme. Déjenme ver si encontramos un sitio así. Quiero ver si todavía existen. Vamos a ver. No, vamos a ver acá. No, pues no. Es que algunos sitios aquí tienen un cuadrito donde aparece el Facebook. Aquí. Y como usted ya tiene la sesión iniciada, le aparece su Facebook acá.
obviamente con la página de la empresa, ¿verdad? A eso me refiero, hay sitios que son así. Qué chivo les quedó. Ah, mucho que mejor. Muy bien. Sigamos. Quiero ver, la publicidad es otra manera en que los clientes puedes aumentar el número de clientes, pero obviamente las campañas de email marketing, esa es una que pertenece al inbound marketing, las de email marketing. ¿Ok? Y asegúrate de que tu equipo de ventas cuente con las herramientas y los mensajes correctos para conectar con los prospectos con las redes sociales. Eso es algo muy importante, diseñar bien los mensajes. Es más probable que los prospectos que siguen las redes sociales de una empresa se conviertan en clientes. Muy, muy probable. Pide directamente a tus seguidores que te sigan en otras redes sociales. Crea una red entre las campañas de marketing, ventas, clientes y en las redes sociales para generar afinidad, lealtad y recomendaciones. Hey, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Permítanme un momento, permítanme. Ok, estrategia de crecimiento con el marketing conversacional. Hablando conversacional, no me refiero a conversaciones, ¿verdad? Sino que me refiero a conversión. Conversión. Marketing conversacional. Y también a conversaciones también, la verdad. Las dos cosas, viéndolo bien. Bueno. Las conversaciones de marketing son interacciones a través de distintos canales, ¿sí? Para conversar con alguien pueden reunirse en persona, llamarse por teléfono, hacer videollamada, intercambiar correos electrónicos, usar Facebook Messenger y usar las redes sociales como tal. ¿Qué tienen en común estas opciones? Bueno, la mayoría usa la tecnología, así de sencillo. Los mensajes personalizados se están convirtiendo en una opción favorita de todas las generaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son mensajes personalizados? Bueno, les voy a demostrar uno. Que por cierto me lo mandaron ahora. Veamos. Vamos a acceder al correo.
Ahí está. Por ejemplo, esta. Si fijan, ahí va mi nombre, ¿verdad? Roberto, ahora es su última oportunidad. Esto es personalizado. Aquí. Okay, Roberto, acá va, Gustavo Casorzo, bla, bla, bla. Y me hablan, no de usted, sino de tú. ¿Verdad? Este es el último correo que vas a recibir de la invitación del evento Exur para agencias, bla, bla, bla. Te he enviado ya 6 correos hablando del evento, etcétera. Ok. Y me hablan de tú en este correo. Y este es un correo personalizado, es decir, está con mi nombre. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer ya sea con ActiveCampaign. Esta empresa usa bastante ActiveCampaign. O lo podemos hacer con Mailchimp, que es la herramienta que ya vimos, o con HubSpot también. Podemos hacer correos personalizados. Decir que le aparezca el nombre de la persona. ¿Okay? El 56% de las personas prefieren ver un mensaje a atención del cliente, al cliente antes que llamar por teléfono. Es decir, que prefieren escribir antes que llamar. ¿Okay? Entonces, por esa razón tenemos que tener abiertos los canales de comunicación con los clientes. ¿Sí? Usa canales que te permita conversar con tus visitantes y ofrecer contenido de una manera consistente y centrada en las relaciones. Las conversaciones directas con tu empresa ayudan a los prospectos a sentirse valorados. Y las relaciones con los visitantes se construyen con el tiempo, ¿sí? No es de la noche a la mañana, porque comienza con la confianza, generar confianza, aportar valor, y eso comienza a generar lo que es fidelización. Reúne la información de los visitantes de una manera progresiva y no invasiva. Es decir, que cada vez nosotros podamos tener más interacción con ellos y tener más información de la base de datos. Por ejemplo, bueno, un ejemplo de email marketing podría ser lo siguiente. Vámonos a la pizarra. Veamos todo esto. Yo puedo diseñar, bueno, primero alguna campaña de marketing digital o algo. Y que aquí esté mi landing page, ¿verdad? Donde capture los datos. Y estos datos se me van a ir a mi CRM, ¿verdad? Directamente al CRM. ¿Ok? Dependiendo del tipo de campaña, así va a ser el dato que voy a tener de los clientes. Al CRM. Ahí va directamente al CRM. Ok. Una vez en el CRM, porque yo puedo tener varias campañas también, ¿verdad? Y dividir mis clientes en varios segmentos. Por ejemplo, si yo vendo comida para animales, una campaña para perritos, otra para gatitos y otra para conejitos. Entonces tengo 3 segmentos distintos. Entonces, vengo yo y yo puedo crear correos automatizados. Sí, correos automatizados. En los cuales vengo yo y aporto valor. La información que mi cliente, mi prospecto, de verdad necesite. ¿Sí? Aquí yo puedo hacer aproximadamente unos 2 o 3 correos. 2 o 3 correos aportando valor. Que no sean tan seguidos, pero que no sean todos los días. Una vez a la semana es un buen punto. Luego de que yo genero esto, porque aquí estoy generando valor, estoy generando confianza, luego entonces viene ya los correos con venta. Es decir, aquí ya voy a vender. ¿Okay? Aquí ya voy a vender directamente. Porque ya generé valor, ya hay propuesta, ¿verdad? De valor, ya la gente conoce, ya la gente le gustó. Y aquí yo otros 2 o 3 correos de venta. Correos de venta. ¿Okay? Entonces, básicamente así que funciona, ¿verdad? Viene, hacemos una campaña, vamos a la landing me saca la información, aporto valor, genero los correos en automático y luego a venderse todo en automático, todo esto es en automático. Ahora bien, estamos hablando de, ok, ya una vez el cliente
me compró, entonces ya entra otro tipo de base de datos, ¿sí? Ya es otro tipo de base de datos. Entonces, del CRM, ya me compraron una vez, entonces vengo yo, entonces ya genero otro tipo de correos. Ya siempre genero correos aportando valor. Estas son estrategias de email marketing, por cierto. Ya sigo siempre aportando valor. Y después, otra vez, correos de ventas. ¿Para qué? Para promocionar otros productos. ¿Sí? Otros productos. Pero aquí viene el cambio. Va un tercer tipo de correo que ya no es de ventas ni aportar valor, sino que para que mi cliente, una de dos, o me dé más información de él, o medir su satisfacción. Sí, una de dos. O es para tener más información de mi cliente, o medir la satisfacción del cliente. ¿Sí? ¿Qué tan satisfecho está? ¿Ok? ¿Más info o qué más satisfecho? Esta es la diferencia entre la automatización de correos cuando no son clientes y cuando ya son clientes. Aquí sigo aportando valor. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi cliente sea fiel, sea leal a mí. Entonces, eso otra vez se logra a través del tiempo y aportando valor y generando confianza. También le voy a de vez en cuando mandar ciertas ofertas que yo consideraría que podría interesarle. Y otro correo para sacar un poquito más de información del cliente. Que nos llene alguna ficha de alguna cosa y yo le regalo algo, ¿sí? Aquí para tener más información de mi cliente. ¿Okay? Mientras más conozca yo a mi cliente, mucho que mejor. ¿Ok? Bueno, ya llegamos al momento de pasar listo otra vez. Veamos. Alexis. Alexis. ¿Está o no está? Veamos. Ahí está don Alex, que dijo que le estaba fallando el sonido, ¿verdad? Muy temprano, perfecto. Ana Silvia, Enríquez. Presente. Bien. Andrea del Carmen Sandoval. Andrea del Carmen. Presente. Bien. Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo no está? Ya lo vi. Ok. Celia Albertina Aparicio. Celia. ¿Cómo está Celia? ¿Está como no está? Ya la vi. ¿Tenino Liseta Riaza? Presente. Okay. Claudia Carolina López. Presente. Bien. Edwin Omar López. Presente. Bien. Eric Roberto González. Eric Roberto. Presente. Bien. Erika Karina Cepeda. Presente. Okay. Henry Vladimir Serna. Presente. Ok, Jacqueline Roxana Jovel. Presente. Jocelyn Elizabeth Lozano. Presente. Bien. José Ángel López. Presente. José Valborre Montenegro. Presente. Juan Carlos Rodríguez. Presente.
Carla María Fuentes. Presente. Manuel Ramón Guzmán. Presente. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. María Elizabeth Morán. Presente. Miguel Johnny Cepeda. Presente. Okay. Y hoy sí, Natalie Gabriela Rodríguez. Natalie. Presente. Ok. No se les olvide de la cámara, chicos, cuando pasemos lista, por favor. Norma Yesenia Echegoyen. Presente. Bien. Raquel Beatriz Menéndez. Raquel Beatriz. Está. Ok, Alexis, ya lo apuntamos. No está doña Raquel. Bueno. No ha venido ahora. Bueno. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Rosa Maideli Andino. Presente. Hola, la estamos extrañando. Así usted dijo presente, va. Perdón. Bueno, vamos a ver, Sonia Margarita Ábalos. Sonia Margarita, ahí está, ya la vi. Tatiana Saraí Romero. Presente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Ok, excelente. Bueno, ya habiendo pasado lista, seguimos. Carlos Alberto, presente. Quiero ver. Alberto Díaz. Sí. Ya creo que lo habías apuntado, quiero ver. Carlos Alberto. Casi no se escucha bien, está lloviendo fuerte. Ah, ok, perfecto. Está bien, ya lo apuntamos. No hay problema. Vaya, sigamos, pues sigamos. Veamos. Reúne la información de los visitantes de una manera progresiva y no invasiva. Lo que estábamos haciendo, lo que estábamos comentando, esa sería una estrategia, ¿verdad? De email marketing para reunir información. Vaya, si usa chatbot, recopila la información a través de una serie de conversaciones. ¿Ok? De una serie de conversaciones. Es decir, mientras conversa, la información que se vaya recopilando, se vaya registrando. Para los profesionales del marketing, la información es muy valiosa, súper valiosa, la verdad. Piensa en el contenido de tu sitio como un regalo. ¿Sí? Un regalo que nosotros le estamos dando a los internautas, a los usuarios. Debes elegir el momento indicado para reproducir el impacto esperado. Esto es muy importante. El momento indicado. ¿Cuándo será el momento indicado? Dependiendo de la temática y dependiendo de del prospecto y dependiendo del producto. Ofrece contenido a través de varios canales para seguir deleitando y mejorando la experiencia de los usuarios. ¿Sí? Acordémonos que nosotros estamos vendiendo una experiencia de compra. Una experiencia, es lo que estamos vendiendo. ¿Qué experiencia generamos? ¿Qué emociones evocamos al momento de que ellos compran? Emociones de frustración, emociones de enojo, porque las hay. ¿Sí? Acordémonos que la gente se acuerda de cuando lo tratan re bien o cuando lo tratan re mal. En medio no se acuerda. Entonces, tenemos que generar una experiencia de tal manera de que sienta que lo tratamos re bien. El resultado, una experiencia útil, humana e integral. Ese es el resultado. El impulso de tu estrategia de crecimiento debe ofrecer el mensaje adecuado a la persona indicada con la información correcta a través del canal correspondiente en el momento justo y siempre. Esto es bien importante. ¿Sí? Falla uno de estos, no vamos a tener resultado adecuado. ¿Cómo implementar una estrategia de crecimiento? Bueno.
Para implementar una estrategia de crecimiento, necesito, número uno, pensar, planificar y crecer. Cosa bien obvia, ¿verdad? Estrategia del marketing conversacional en la parte del pensar. Repetibles. Los mensajes deben basarse en interacciones comunes y frecuentes. Lo que estábamos hablando, que muchas veces los chatbots se les da información más común y frecuente para que los clientes, los prospectos tengan la información a cualquier hora. Información que andan buscando. ¿Sí? A cualquier hora. También, acordémonos del contenido evergreen. Es decir, que siempre puede estar allí. Define el inicio, la mitad y el final de todas las conversaciones. Ojo con esto. Esto es parte del ciclo de servicio al cliente. Inicio, desarrollo y cierre de la interacción. Inicio, desarrollo y cierre. Tiene que estar bien marcado. Inicio, desarrollo y cierre de la interacción. ¿Ok? Impactante. Todas las conversaciones deben agregar un valor tangible a tu empresa. ¿Sí? Generar valor. Caso importante, generar valor. La estrategia de marketing para planificar. Anticípate a las situaciones en las que tu prospecto podría perder el rumbo. ¿Sí? Tenemos que anticiparnos ante esas situaciones. Es decir, que pueda irse por otro lado. Si la conversación se desvía, encuentra maneras de hacer que el usuario vuelva al camino. Si es una conversación que no sea con un chatbot, sino que con usted, hay una frase que funciona mucho. Y es, esto me recuerda a qué. Y regresa al punto de lo que estaban hablando. Sí, porque hay personas que hablan mucho. Les encanta hablar. Y se desvían rápidamente la conversación. Y el último parto, creer. Con cuantas más personas hables, más rápido podrás adoptar o adaptar tus conversaciones. Aplica tu habilidad para comunicarte en la experiencia de tu sitio web. Acordémonos siempre de usar entre la interacción cuando son chats o cuando es texto en general, tratar de tú y tratar de utilizar emoji. Algo muy importante, utilicen emoji. Eso hace más agradable la conversación, más amigable, más humana. Pensar, planificar y crecer te ayudará a identificar las conversaciones de mayor impacto. Podrás empezar a diseñar el rumbo de todas las interacciones para alcanzar el éxito. Experimenta y optimiza tus conversaciones para crear experiencias que deleiten a los visitantes durante todo el recorrido del comprador. ¿Qué evaluar al compartir distintos canales de mensajería? Bueno, a la hora de comparar canales de mensajería, ten en cuenta, número uno, ¿dónde se encuentran tus prospectos? ¿Cómo prefieren comunicarse y qué canales son los mejores para tu equipo? Son tres aspectos muy importantes. ¿Ok? Considera dónde se encuentra tu prospecto. El Facebook Messenger es la opción más obvia, pero también están otras como WhatsApp o WeChat. Este WeChat casi no se ocupa aquí en El Salvador, pero sí se ocupa en otros países. Pregúntale a tus prospectos qué vía de comunicación prefieren. ¿Sí? Por lo general, los jóvenes prefieren el chat y los mayores prefieren quizás un correo electrónico o una llamada. ¿Sí? Por lo general, eso así es. ¿Cómo quieren comunicarse contigo? Los prospectos suelen coincidir con el recorrido del comprador. Por ejemplo, reconocimiento, consideración y decisión. En la etapa del reconocimiento, un chatbot podría ser la mejor herramienta conversacional. En la parte de la consideración podría ser un Messenger o un WhatsApp para los visitantes de la etapa de consideración. Y para la etapa de la decisión, preferir el chat en directo o una llamada. Elige los mejores canales para tu equipo. Si tienes un equipo pequeño que no está siempre en línea, no optes por el chat directo. Usa la información de estas tres áreas. ¿Dónde encuentras tus prospectos? ¿Cómo prefieren comunicarse? ¿Y qué canales son los mejores para tu equipo? Y toma la decisión mejor fundamentada
cuando implementes tu estrategia de crecimiento. ¿Sí? Importantísimo. Prepárate para el éxito tomando decisiones basadas en datos. ¿Cómo le seleccionar el canal adecuado? Todos sabemos lo frustrante que es intentar tener una conversación en un lugar incorrecto. Y eso es terriblemente frustrante. Ofrece calidad a tus buyer personas con la conversación adecuada y crezcan juntos. Mantén un tono de conversacional en todas tus interacciones con tus prospectos y tus clientes. En relación al buyer persona, representación semificticia de tu cliente ideal, creada a partir de datos reales y suposiciones fundamentadas, basadas en los datos demográficos, patrones de conducta, motivaciones y objetivos. Lo que estábamos hablando del buyer persona, ¿verdad? Los comportamientos del buyer persona te indican qué canales prefiere. Estos comportamientos te dan información que te ayudará a estructurar mejor las conversaciones para ellos. El inbound marketing se basa en atraer a tus clientes con contenido útil y relevante, ¿sí? Es decir, es una especie de imán, ¿verdad? Analicemos tres canales de conversación: correo electrónico, Messenger, chat en directo. Además, veremos ejemplos de cómo asignar un canal a un buyer persona. Un estudio de HubSpot reveló que los milénicos ven más videos que la generación X y los baby boomers. Tienen que saber si los lectores interesados son los mismos que tu buyer persona. Algo muy importante. La generación del baby boom prefiere correo electrónico. Dice aquí en los datos, el 33% de la generación del baby boom prefiere correo electrónico. El 17% de los millennials prefiere correo electrónico. La clave es encontrar el equilibrio entre contenido y canales de conversaciones. El hecho de que prefieran de los consumidores cambie no significa que las marcas deban abandonar algún canal. Eso es muy importante. Ok, antes de seguir, quisiera saber si hay alguna pregunta. Vamos a aperturar un espacio para preguntas y respuestas. Así que empecemos. Preguntas y respuestas. Este es el momento. A ver, chicos. ¿Algo que quieran saber? ¿Alguna duda que tengan? Hola, buenas noches. Yo. Hola, sí, tal vez con lo del buyer persona, yo igual ahorita estoy empezando, ¿verdad? En este ámbito del marketing. Quisiera que me quedara un poquito más claro cómo es que yo puedo empezar desde cero, cero, cero con buyer persona. O sea, sí, yo sé un ejemplo de que mi rubro, el que voy a empezar es venta de ropa, por decirlo así. Podría ser como una referencia ver a alguien de la competencia para ir creando ese buyer persona. No, la competencia de aquí no le va a funcionar mucho. Aquí lo que le va a funcionar mucho son los clientes. Es decir, el buyer persona podríamos decir que podría significar o podría ser un perfil de un cliente ideal o un perfil que un cliente ya existe. ¿Ok? O un perfil semi-real, semi-ficticio. Por ahí podemos iniciar. Acordémonos que vamos a ver, en el caso suyo, vamos a tomar este caso como caso práctico, ¿verdad? Vamos a evolucionar. ¿Usted qué es lo que ve? La verdad no puse ese ejemplo, ¿verdad? Pero yo estoy también tomando este curso porque estamos teniendo con mi esposo una escuela, una academia de fútbol para niños. Ok, vale, empecemos ahí. Vamos a segmentar el mercado de la academia de fútbol. Vamos a ver, ¿cuáles son las bases para segmentar el mercado? Tenemos las bases geográficas. Demográficas. Psicográficas. Conductuales. Ok.
Vamos a ver, geográficamente, ¿dónde están sus clientes? Estamos aquí en Santa Tecla. No, geográficamente, o sea, ¿solo clientes de Santa Tecla van a tener? ¿Perdón? ¿Solo clientes de Santa Tecla van a tener? No, no, los que puedan llegar, ¿verdad? Tal vez que no sean lejanos, pero no sé, San Salvador, Santa Tecla, Lourdes, Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Santa Tecla y lugares aledaños. Ok. Perfecto. Demografía. Más o menos, ¿qué edad tienen sus clientes? Serían de 4 a 13, 14 años por ahí. Ok. Aquí está bien interesante. Porque tenemos que definir. Porque una cosa es el usuario y otra cosa es el que paga, el cliente que paga. ¿Sí? Porque no todo, o sea, hay niños, ¿verdad? Y no van a tener las redes sociales. Entonces, aquí hay un detalle bien interesante. Por ejemplo, en los pañales. El usuario del pañal es el bebé. El que lo compra usualmente es la mamá. El papá podría dar el dinero y la abuelita podría influenciar la compra. ¿Sí? Son los, digámoslo así, los roles de la compra. En este caso, definamos eso. Bueno, los usuarios serían niños de entre 4 a 7 años. 4 a 14 años. 14. Esos son los usuarios. Estudiantes, por supuesto. Bueno, los de 4, no sé si hay quien de 4, creo que sí. Y porque soy papá. Bueno, a ver. Sí, exacto. A eso iba, o sea, en este caso vamos a poner los papás. Esto es, en este caso, pues, son los niños, pero nos interesa llegar a los papás, porque son los que pagan. Exacto, a ese punto iba a llegar. Vaya, vamos a ver. Entonces, los papás, hablando de los papás, ¿entre qué edad, qué edad? Tal vez entre 25 a 40, más o menos. ¿Verdad? Que trabajan o negocio propio. Ahora bien, aquí hay algo muy, muy importante a definir. ¿Quién estaría más interesado en esto, el papá o la mamá? En que su hijo aprendiera esto. El papá. Papá. Ok, entonces sería dirigido a hombres. Perfecto. Vamos a ver, psicográfico. Estamos hablando de qué es lo que le gusta. Obviamente le gusta el fútbol. Para que su hija quiera aprender fútbol, entonces a él le gusta el fútbol. ¿Verdad? Y hablando de conductuales, ¿qué tipo de conducta tiene? Puede ser como le gusta el fútbol, sea fanático, ¿de quién? El Real, ¿verdad? O el Barça. Barca, le disponen. También puede ser del Alianza. ¿Qué otro? ¿Del FAS? ¿Qué otro? Del Santa Tecla. Del Santa Tecla. ¿Qué otro? Ya no hay más. Ahí nomás. Comento que yo no soy aficionado mucho al fútbol, así que estoy un poco perdido. Vale. Una vez tengo mi segmentación de mercado, voy a crear a mi buyer persona. Me pregunta, ¿quién es mi buyer persona? ¿Quién es? Entonces ya dijimos que realmente los usuarios van a ser los niños, pero mi publicidad va dirigida a los hombres. Entonces sería un hombre entre 25, 40, vamos 45. Más o menos
los precios de su academia, más o menos por cuánto anda? El precio puede definir el mercado. 30, 40 dólares. 30, 40 dólares. Ok, clase media. Probablemente sea contador. ¿Cuántos contadores habrán? Un montón, ¿verdad? Probablemente sea algún título como un licenciado o ingeniero. ¿Verdad? Por el precio. Esa es mi buyer persona. Aquí puedo seguir metiendo, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué hace mi buyer persona? ¿Qué hace? Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, él trabaja. Tiene deudas con tarjetas de crédito, todo el mundo. Y préstamos. También su hobby, el fútbol. Okay. ¿Qué quiere mi buyer persona? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, quiere que su hijo aprenda fútbol. De hecho, quizás un deporte, pero como le gusta el fútbol, se podría inclinar por el fútbol. Por ahí dice, cuerpo sano, mente sana, ¿verdad? Eso es lo que quiere. ¿Y cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo le podemos llegar nosotros? Le podemos llegar a través de una publicidad. De la publicidad en línea donde aparezca un niño jugando o levantando un trofeo, ¿verdad? Un trofeo, por decir algo. Bueno, aquí ya tenemos un perfil que podría ser el perfil del profesional. ¿Qué le podríamos poner? Perfil del profesional. Pero este es un tipo de perfil que lo sacamos obviamente de acá. Puedo poner otro tipo de perfil. Un perfil que sea para un comerciante. Entonces esto quizá yo no aplicaría esta parte de abajo, esto de acá. ¿Ok? Ya cambiaría un poquito. Ya un comerciante puede tener deudas y tarjetas de crédito, pero ya la cosa cambia. Sí, porque un comerciante, en teoría, maneja un poquito diferente la parte de las deudas. Sí, podría tener más hobbies. Como un comerciante, podría tener más disponibilidad de dinero. ¿Ok? Entonces, no sé si ya quedó claro esto del buyer persona. ¿O no quedó claro? Sí, sí. Sí, tómenle el screenshot. Vamos a borrar. ¿Jesús? Gracias. Vale, perfecto. Vamos a ver, ¿qué más? Pregunten ahorita. Es el momento. Ajá. Chicos, chicos. Yo tengo una duda. ¿Cómo o cuál sería como el mejor espacio para publicar la landing page? Porque decimos que la podemos hacer en Mailchimp, por ejemplo, y ahí mismo vamos a tener como las respuestas, ¿verdad? Pero ¿dónde sería bien publicarla? ¿Por WhatsApp o por Messenger? O no sé qué, ¿cuál sería como lo más recomendado? Para mi landing, para mi página de... Bueno, porque hay una cosa. Se le llama landing a una página que es de una sola hoja, ¿sí? Pero también hay landing que son páginas de captura. No sé a cuál de las dos se refiere. Si es una landing, o sea, página web como tal, o a una página de captura. Sí, cuando se refiere a captura es cuando obtenemos como los datos de nuestro cliente. Correcto. Ah, pues sí, de captura. Una página de captura. Bueno, por lo general la página de captura... nosotros la utilizamos en mi estrategia de marketing digital. Ahí ocupo la landing.
O de repente yo puedo utilizarla en mi social media y publicitar, ¿verdad? Alguna promoción, pero que me llenen los datos. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos. Acordémonos que vengo yo, en el caso de marketing digital, vengo yo de la publicidad, ¿verdad? Ya sea de Google o de Facebook. Vengo yo de la publicidad. Y de la publicidad, yo voy a generar el tráfico a mi página de destino, a mi página de captura. Se me captura todos los datos. ¿Okay? También lo podría hacer en sí en las redes sociales, hacerle alguna promoción o algo para que me llenen los datos. ¿Sí? También se puede, de manera orgánica. Y de aquí yo alimento mi base de datos. Alimento mi base de datos con el CRM. ¿Ok? Tengo ya mi CRM. Y de aquí pues yo puedo, lo que les decía, correos automatizados, etcétera, ¿verdad? Se puede hacer esto. Esto se le conoce como un funnel mínimo viable. Esto se le conoce a esta estructura. Funnel mínimo viable. Que de las páginas, ¿cómo se llama? De mi publicidad a mi página de captura, de mi página de captura al CRM y de aquí a los correos automatizados. También está la opción de la llamada directa. Es decir, que de mi página de captura me saque un link para una llamada directa. Ya sea por WhatsApp o directamente al teléfono. ¿Okay? No necesariamente tenga que solamente acá y después solo automatizado. No, yo le puedo dar de una sola vez que me llame. Póngale, llame ya. ¿Por qué no obtiene su promoción ya, su descuento ya? Llámenos. Y se le empuja al cliente a que nos llame dentro de la página de captura. Call to action se llama eso, llamada a la acción. O si no, que meta los datos igual, ¿verdad? Una vez que se meta los datos, pues va a recibir un correo electrónico automatizado diciendo que ya se metieron los datos y ahí está su premio, su correo, lo que quiera lograr, ¿verdad? ¿Ok? No sé si quedó contestada la pregunta, si eso era lo que me preguntaba o no. Sí, eso era. Gracias. Eso era. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más, chicos? Aprovechan ahorita. A ver, siempre me preguntan. Hoy no están preguntando. Es el momento de preguntar. Quiero ver. Ah, el esquema. Funnel mínimo viable. Esto se llama el funnel mínimo viable. Este esquema, el funnel mínimo viable. Porque hay varios tipos de funnels. Solo está este. Hay una infinidad de funnels. A cual más complejo, a cual más complicado, este es el más sencillo de todos. No porque hay otros que son bien complejos. Por ejemplo, para lo que son e-commerce. Es otro tipo de funnel, no es este. ¿Sí? Es un funnel un poco más complejo porque como un e-commerce lleva varios pasos, pero no solamente llega y pucha el botón y compró. No. O sea, pucha el botón, lo lleva al carrito de compra, al checkout. Y de ahí, vamos a ver, gracias. Ok, Silvia. Y de ahí, ¿qué pasa si me abandona el carrito? Porque hay un montón de gente que a las horas de las horas se arrepiente, ¿verdad? Entonces, todo eso, ahí se comienza, es otro sistema, ¿verdad? Otro sistema, por ejemplo, es otro sistema más complejo de retargeting.
ya sea por siempre por Facebook, por Facebook, por YouTube, secuencia de correos, todo eso, del carrito abandonado. Porque el cliente estuvo a punto de comprar y ya para darle a aceptar, ya no compró. Eso es muy usual. Sucede bastante. Entonces, se da otro tipo de funnel. Otro tipo de funnel, un poco más largo y más complejo. Quiero ver si tengo por acá algunos de estos funnels. Déjame revisar si lo tenemos o no lo tenemos. Si tenga esta máquina o no. Vaya, más o menos. Es la estructura de un funnel mínimo viable. Va el anuncio de la oferta irresistible, la página de captura. Una vez captura los datos, lo manda a que le llame por WhatsApp para agendar su asesoría gratis. En este caso, pues, la oferta irresistible es una asesoría gratis. De lo contrario, hay una secuencia de correos electrónicos que siempre guía a la asesoría gratis. Entonces, este es el funnel mínimo viable. También tenemos otro funnel un poquito más completo. Un ejemplo real de funnel. Está el anuncio, lo manda a la landing page. De la landing page, capturamos los datos. Si un dado caso no compra, vamos a una secuencia de correos electrónicos para el contenido que, que lo lleva al contenido 1, al contenido 2 y al contenido 3. Esto es secuencia de recordatorio. Y por último, secuencia de ventas. Esto es para un e-commerce. Luego, inclusive, este está muy sencillo. Está muy sencillo. ¿Ok? Está bastante sencillo. Ahora bien, cuando es e-commerce, no se recomienda llevarlo al e-commerce como tal, sino que se hace una cosa que se llama carta de venta. Así se llama. Pero no es que sea una carta. Así se llama. No sé por qué le pusieron ese nombre. Pero ese se llama el concepto, carta de venta. Es decir, es un mini e-commerce donde solamente se publicita ese producto nada más y no hay otro más, solo ese. ¿Sí? No es como un e-commerce que hay cientos de productos o miles de productos, dependiendo. No es así, sino que este ejemplo de e-commerce es de esa manera. Es decir, aquí falta la otra parte. Que, por ejemplo, esto es una secuencia de correos cuando el cliente pues no compró de alguna manera. Entonces, le aportamos valor al cliente y por último, lo redirigimos nuevamente en la carta de ventas para que haga el checkout y la compra. Aquí, como les decía, puede ser más complejo porque de repente hay gente que se queda en el checkout y ya listo para comprar, ya no compra. Entonces aquí, en esta parte de acá, generamos otra vez esto de acá. Lo colocamos acá. Porque ya es una secuencia de carrito abandonado. Este es otro también ejemplo de funnel mínimo viable. Igual que el anterior. Y este también es otra forma de decir funnel mínimo viable. Este es otro bien interesante. Funnel completo. Generamos el tráfico de todas estas fuentes. Quiero más información.
Si convierte, entonces, de una sola vez, se contacta con el representante de ventas. ¿Sí? Este es un funnel de ventas. Es decir, aquí está el tipo vendiendo. Si no convierte, entonces vamos a generar una audiencia. Capturar datos. A los cuales le vamos a hacer un retargeting. Aquí está, retargeting. Y el retargeting me va a generar una secuencia de correos con un contenido en diferentes sitios. Bueno, no diferentes sitios, sino que diferentes páginas dentro de mi sitio. ¿Ok? Me va a generar eso. Cada correo a un diferente. Y ya por último, correo de venta. Que vuelve otra vez a caer aquí, ¿ver? Al asesor de ventas. Este es un funnel un poquito más complejo, pero es completo y real. Ya acabamos de ver. Y hay un montón de tipos de funnels. ¡Uf! Montonazo. Usted puede inventar su propio funnel también, dependiendo de lo que esté vendiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto más que todo para marketing digital, ¿verdad? O de repente usted tiene demasiada interacción en sus redes sociales, también le puede funcionar. ¿Alguna pregunta? Chicos, hablen ahora. Buenas noches. Buenas noches. Yo sí quería preguntarle algo, licenciado. Bueno, yo sí no tengo mucho conocimiento de marketing digital y eso fue lo que me atrajo también a recibir este curso. Pero en mi caso, bueno, aparte que yo trabajo en el área de ventas, en una editorial, nosotros con mi hija también tenemos como un emprendimiento que es sobre joyería artesanal. Ella la diseña y todo, ¿verdad? Y lo hemos vendido a través de las redes sociales, ¿verdad? A ella le ha funcionado más el Instagram que el Facebook. Ella tiene 16 años, ¿verdad? Ella poco a poco ha ido como aprendiendo todas estas cuestiones, pero a ella no mucho le gusta el Facebook. Y yo creo que es también porque tenemos como un poco conocimiento, aunque todo lo que usted ha mencionado creo que es bastante amplio, ¿verdad? Cómo se puede publicitar desde Facebook. Entonces mi pregunta quizás va más orientada a eso, porque yo sí quiero que ella pueda potenciar también su emprendimiento, porque ya vamos a cumplir 2 años de tenerlo y gracias a Dios pues nos ha funcionado muy bien. Pero que ella se meta más a trabajar también con Facebook. Entonces mi pregunta, y quizás ella también, porque ella ha estado escuchando todo lo del curso, lo que usted está mencionando, y ella me decía que le preguntara sobre, a la hora de publicitarlo, qué es más prudente para una página para promocionar joyería artesanal, si es un sitio en donde la gente, uno agregue como amigos o una fanpage para poder comercializar el producto. Entonces, porque nosotros lo hacemos pues a través de imágenes, a través de videos o de algunos contenidos que nosotros sacamos de las cuestiones de la belleza femenina y todo, que no va orientado solo a mujeres porque también ella crea productos para hombres, pero sí su target quizás, ¿verdad? Su mayor cantidad de personas son mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería en el caso del Facebook si es más atractivo o es más prudente hacer la fanpage para un tipo de emprendimiento así o una página así como personal que se pueda agregar personas? Mejor la fanpage, porque la fanpage le va, un dado caso crezca, más adelante le pueden poner publicidad. En cambio, una página personal no se puede. Okay. Ajá. Y la fanpage le permite tener millones de seguidores. En la página personal hasta 5,000 personas nada más. Ah, ok. Entonces, sí. Gracias. Y lo mismo en Instagram. Lo mismo en Instagram. O sea, ahorita tal vez comenzaron con su página personal, pero tratan de migrar, ¿verdad? Tratan de migrar. De mantener la página personal, pero migrando también a la página de negocio, porque lo mismo pasa con Instagram. Y en caso, en Instagram, ¿es Instagram Business o algo así? ¿O cómo es para...? No, solamente cuando usted abre el perfil y le va a preguntar si es personal o de negocio. Ah, ok. Ah, pues eso entonces, sí nos hace falta, porque sí la tenemos como una página personal.
Ah, ok. Mira, me interesa el producto. Quiero saber cuál es. ¿Cuál página se llama colorato.sb en Instagram. Ella mueve más Instagram, sí, Colorato. ¿Con doble L o doble T? No, así como se escucha, Colorato. Con una L, con una T, punto SB. Bueno, hay dos coloratos. Hay una cosa redonda. Sí, es. Me consulta. Dígame. ¿Podría retroceder a la diapositiva anterior? Esta. ¿Eso sería el producto mínimo viable? El funnel mínimo viable, sí. Más o menos este sería. Mire qué bonito están los diseños. Ay, gracias. Muy bonitos. Bueno, ahora bien, ¿qué le sale mejor? ¿Le sale mejor Instagram o le sale mejor Facebook? Eso depende de sus clientes. ¿Qué edad tiene su cliente? Okay. Depende de él, de las edades. Ajá. Porque si son cipotes igual que ella, le sale mejor Instagram. Ah, ok. Sí, porque la mayoría son quizás jovencitas de 18 o 20 años a 30, digámoslo así. Pero también tenemos señoras que son clientas y han sido clientas durante todos estos dos años, desde que inició la pandemia, ¿verdad? Porque en pandemia fue que lo lanzamos. Pues sí le conviene los dos entonces. Sí, realmente sí, pero creemos que ella me dice, ¿verdad? Bueno, hay más posibilidades en Instagram, porque a veces en Facebook también suele haber dificultades, que la gente pregunta y no compra, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí queremos como potenciar más el Facebook. Por eso también le agradezco que todo lo que ha mencionado, porque realmente hay cosas que uno desconoce de Facebook, ¿verdad? En este caso. Y eso creo que motiva más también a incorporarse al curso de marketing digital, que creo que algunos compañeros ya lo recibieron realmente. Ok, está bien. Gracias. No, para los que no han recibido, pues, ahí estamos. Ajá, dele, dígame. Creo que podría profundizar un poquito más en esta diapositiva, por favor. ¿En esta diapositiva? Sí. Sí, no hay problema. Bueno, aquí hace el anuncio, ¿verdad? Los ads. De Google, Facebook, Instagram. Y todo lo lleva a esta página, que sería la página de destino. Sí, la página de captura. Si el cliente captura, llena los datos, entonces significa que se mete a su base de datos. ¿Verdad? Y... bueno, aquí no está la opción de la llamada, pero podríamos ponerla, ¿verdad? La opción de la llamada. Creo que por aquí estaba este mismo, pero de otra manera. A ver. Esta era. Que es la misma, básicamente. Pero para no confundir, no puedo dejarlo. Estamos acá. Entonces, ¿por qué ponemos página de gracias? Porque siempre usted se fija que hay una página de gracias. Cuando uno llena los datos. Entonces, y también tiene un porqué esta página de gracias. Tiene un porqué. Entonces se pone el píxel de conversiones o el API de conversiones. Esto se explica un poquito más en la parte de marketing digital. ¿Por qué se pone su página de gracias? Pero es como para medir los datos de conversiones, básicamente nada más. Entonces, de aquí, o lo lanza de un solo en una llamada que le dice, mire, llámenos ya, ¿por qué esperar tanto? Bueno, llámenos ya. O, pues llena los datos. Y espera que después esta persona le contacte. Si en dado caso no se cierra la venta, entonces empieza la secuencia de correos electrónicos. Los primeros dos, tres correos aportando valor y los últimos dos, tres correos de venta. Es decir, incentivando a la venta. Obviamente todo va generado o todo va para que se cierre la venta. Aquí está pues el representante de ventas esperando la llamada. Entonces, básicamente esa es la explicación del funnel mínimo viable. No sé si quedó claro. Dígame. Una consulta. Sí, en el caso particular, el producto mínimo viable sería entonces la página. ¿Cómo así? Es que el funnel mínimo viable es todo esto. Todo esto que estamos explicando. Todo este sistema es el funnel mínimo. Funnel
funnel en español es este embudo. Entonces el embudo empieza acá. Empieza acá y genera, lo lleva de la mano al prospecto y todo esto, ¿verdad? Entonces todo este sistema es el funnel. ¿Ok? No es solo la página. Es todo. No sé si quedó claro. Sí, ok, entonces. Perfecto. Sí, perdón, una consulta. Este funnel es como pongo una publicación y en la publicación pongo como un link que me atrape información del cliente. Correcto. Y esa es la que ya después yo voy segmentando y yo voy teniendo. Exacto. Usted puede segmentar por campañas. Por ejemplo, usted es la de la joya, ¿verdad? No, de la, okay, de la academia de fútbol. La academia de fútbol, ¿verdad? Usted puede segmentar por edades, por ejemplo, campaña solo de niños, otra campaña solo de adolescentes. Entonces ahí puede segmentar. ¿Sí? Puede segmentar. Una campaña de niños, ¡pum! Una segmentación. Otra campaña de adolescentes, otra segmentación. Claro. ¿Ok? ¿Más preguntas? A ver. Celia, ¿y cuánto valen las artesanías? No, bueno, no son artesanías. Las piezas son. Fíjense que varían los precios. Nosotros, mi hija es del lema de démoslo algo cómodo para poderlo mover rápido, ¿verdad? Okay. Entonces, andan entre de 3 a 10 dólares. O sea, okay, anillos de 3, 5 dólares, collares, argollas. Creo que tienen unas con letras. ¿Ustedes hacen las letras o ya vienen hechas? No, esas sí ya vienen así. Sí, esas sí ya vienen así. ¿Se pueden mandar a hacer o no? Algunas sí, ella las manda a hacer con algunos proveedores que tenemos, porque también es mínima la cantidad de proveedores que tenemos que podamos tener por mayor, ¿verdad? Aunque okay, han salido varios, pero no todos manejan buenos precios para mayoreo. Entiendo. Ok. Muy bonito lo que tienes. Queremos comprar un par. Gracias. No, ahí estamos a la orden. Está bien. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Últimos segundos. Para la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, ya para terminar, esto es la estructura de la conversación de acuerdo a cada buyer persona. Es probable que cada buyer persona prefiera para el distinto, por eso debo usar varios. ¿Okay? Según una encuesta, el canal de conversación más elegido, el sitio, es el sitio de la webcam, es decir, la teleconferencia, ¿verdad? A distancia. Las redes sociales son clave para aumentar el reconocimiento, pero el sitio web sigue siendo una fuente muy de información muy importante. Todo se reduce en combinar contenido y contexto. Acordémonos de eso, contenido y contexto. El inbound marketing tiene la conversación adecuada con la persona correcta, es la clave del éxito. Ok, llegamos con esto y simplemente vamos ahorita a hacer un pequeño repaso en la plataforma para que todos saquemos 10. Ya se me perdió. Ahí terminamos la sección 3.
digamos, que es el social media marketing, es el proceso de la promoción de productos y servicios a través de medios sociales, bien sea a través de anuncios o a través de contenidos orgánicos, ¿sí? Es el social media marketing. El objetivo del social media marketing es exponer contenido de la audiencia seleccionado para atraer a extraños al sitio web. Una estrategia de redes sociales permite expandir los esfuerzos de marketing, ayudar a la gente en reconocimiento de marca, uso clave para fomentar las recomendaciones, sirve para atraer compradores de productos y servicios. La red social que cuenta con 2 millones de usuarios es Facebook, obviamente, la red más grande del mundo. ¿Qué es el marketing conversacional? Es una nueva dimensión de marketing digital basada en la interacción de las marcas o los usuarios de manera espontánea a través de diferentes plataformas, mensajerías y chat. Una estrategia de crecimiento conversacional debe ofrecer mensaje adecuado a la persona adecuada con la información correcta en el canal correspondiente en el momento justo y hacerlo siempre. ¿Cuál de las siguientes es una clave de marketing conversacional? La interacción en el tiempo real, obviamente. ¿Y cuáles son las fases de implementar el marketing conversacional? Pensar, planificar y crecer. Y hasta ahí nomás. Bueno, chicos, espero que nos saquemos 10. ¿Ok? Llegamos hasta acá. No hay más preguntas. Terminamos. ¿Ok? Bueno. Pasen feliz noche.